Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al show de Davidcito Loco, día 005 creo que es. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bueno, fue un fin de semana muy lindo. Hoy comenzamos la semana, el lunes, una semana cargada, pero es enero, como siempre digo. Enero en Buenos Aires es un mes muerto, pero no eso hace que deje de ser un mes intenso. Mucha gente puede estar muy al palo. Pero bueno, yo me lo trato de tomar lo más relajado posible. Hay muchas salidas, hay muchos cines, etcétera. Por eso hubo cine este sábado. Fuimos a ver. No, perdón, el viernes hubo cine. El viernes fui a ver el Ralph Wi-Fi o Wi-Fi. Ralph es una película de Pixar que a mí me gustó la primera, me acuerdo, porque trata todo el juego de arcade y es más, el lugar donde están las máquinas. Ralph es un juego, del juego Ralph el Demoledor. Donde están las máquinas se llama Tiny, perdón, Arcade, Arcade, como le dicen ellos, Arcade. Y está muy buena hecha la recreación de lo que eran los videojuegos, lo que uno experimentaba con los videojuegos. En el episodio de ayer de Bioshock, que lo pueden encontrar en Bioshock, en todos lados, en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y todas las otras aplicaciones. Bueno, en el episodio de ayer comenté dónde pasaba mis vacaciones y la afición que uno tenía con los juegos de fichines. Bueno, Ralph puede. ¿Me dejan tocarle bocina a una mujer que va de un lado para el otro? No sé qué quiere hacer. Claro, ella se ve que está muy en enero, porque es lunes, pero tampoco la pavada, ¿no? Para ir caminando en el auto. Para eso anda caminando, no vayas con el auto. Bueno, ahí se fue, menos mal. Pero me da bronca cuando no se dan cuenta que van tan despacio paseando. Pero bueno, sí, soy un desesperado mental. Ahora, volvamos. Ralph, la verdad que me gustó mucho. Pero me gustó mucho porque uno vive la evolución de eso, ¿no? La película podría decirte que no es Coco. El año pasado vi Coco con muy bajas expectativas y hoy sigo viendo Coco. No comparto el Día de Todos Tus Muertos, no lo comparto, pero me gusta mucho el mensaje que deja Coco. Me gusta mucho cómo está hecha la película, me gusta mucho el guión. Ralph es otro guión, no está a la altura. Yo creo que Coco se tardaron como 5 o 6 años en hacer. Fue para la misma época, para enero del año pasado, para enero de este. Es Ralph, o sea, es la que vendría a ocupar el lugar que tuvo el año pasado Coco. Coco le saca, pero 20 puntos a Ralph, el Demoledor. Eso no quiere decir que Ralph Wi-Fi, como se llama ahora, sea una mala película. Si sos un tipo de arriba de 35 años, te recomiendo, menos también, obviamente, porque para chicos, pero te recomiendo que la vayas a ver, porque te vas a recordar de aquellas viejas épocas, de ir a los videojuegos y vivir la evolución de cuando te pusieron internet. De cuando te pusieron internet, y ni que hablar cuando tuviste wifi, y todo era mucho más distinto. Yo me acuerdo cuando, creo que ya lo conté más de una vez en Bioshock, cuando mi esposa se fue, nos pusimos de novio con mi esposa y al mes de ponerme de novio con ella, se fue a vivir 7 meses a Irlanda. Ella recorría prácticamente una hora de. Ay, no me puedo acordar cómo se llamaba el transporte, pero como una especie de tranvía, ¿sí? Una hora, sí, creo que una hora tenía de viaje, o media hora, no sé, pero entre caminata, todo, para ir a un locutorio que era el que más cercano, no cercano tenía, el que más económico era, para hablarme todas las tardes por Skype. Y yo todas las tardes por Skype le esperaba a ella tipo 6 de la tarde, en verano, porque ya se fue en octubre, pero esto fue diciembre, enero, febrero, ¿sí? En enero yo la fui a visitar prácticamente un mes. Pero lo que fue noviembre, diciembre, febrero, parte de febrero y marzo, ya en abril volvió, eran las 6 de la tarde, encontrarme con ella y frente a una computadora de escritorio y ponernos a hablar por Skype.
Después a veces no podía ir todos los días, entonces me llamaba por teléfono y había conseguido una tarifa económica, pero gastó mucho dinero en el teléfono por llamarme a mí. Fue a hacer un work and travel y un poco para hacer inversión y no le salió tan bien porque gastó mucho en mí. Me compraba muchos regalos, me las mandaba por correo, llegaban a la puerta de mi casa. Argentina, año verde, estoy hablando del año 2005 de esto. Verano 2006. Pero la conclusión es que me acuerdo que siempre yo decía, ¿cómo me gustaría tener un teléfono? Ni siquiera decía una computadora, ¿eh? Que haya wifi acá y yo esté en el shopping y me pueda conectar con ella. Me pueda conectar con ella y hablar por Skype, pensaba. Es tan loco pensar que en menos de 14 años, sí, menos de 14 años, 12 años, y menos, porque me estoy parando en principios de 2019, si me paro en 2012, si me paro en 2010, perdón, en 4 años ya teníamos WhatsApp, ya teníamos videoconferencias, ya teníamos teléfonos con Wi-Fi. Perdón, si me paro 2 años después, 2008, ya teníamos teléfonos con Wi-Fi para que podamos usar, por lo menos en bares. ¿Sí? Cuando me compré mi primer iPhone me senté en un bar esperando que mi esposa salga y me acuerdo que me dije, ok, estoy acá con mi iPhone nuevo, esperando que mi esposa salga de la facultad que había tenido que ir a rendir, una materia libre, estoy acá con mi iPhone nuevo. Me siento, había pasado un mes que lo tenía, no mucha gente lo tenía a nivel mundial inclusive. Me lo había traído de Estados Unidos, desbloqueado de AT&T. Y veo una chica, me acuerdo que estaba en un café de Palermo, veo una chica que tenía un iPhone. Y le dije, ¿vos también tenés un iPhone? Era sentarte a hablar con los que tenían iPhone. Era sentarte a hablar, che, ¿qué te parece? Y me dijo, la chica me preguntó, ¿sabés que me dijeron que se puede poner el MSN? Uy, sí, yo también lo leí, todavía no existía la App Store. La App Store, sí, iba a decir Apple Store, App Store. ¿Sabes que se puede poner el MSN? Y yo le dije, sería loquísimo, ¿cómo nos colgaríamos con el MSN? ¿Se acuerdan? Si yo tuviera el MSN, pensaba en el iPhone para que poder hablar desde el teléfono con gente a través de chat. Y bueno, nada, hoy tenemos WhatsApp, Telegram, iMessage, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, se me hizo muy extensivo. Chau gente, muchas gracias. En todas las redes sociales, arroba Davidito Loco. Pueden ver videos, cosas en Instagram, arroba ByresMac. También más cosas dedicadas al mundo Apple o resumen o review de aplicaciones. El otro día pude ver la GoPro Hero 7 y es prácticamente igual. Tiene prácticamente las mismas características que mi GoPro Hero 6. Máquina que no me iba a comprar y que me terminé comprando un mes antes que salga la GoPro Hero 7. Y la vi y ya el menú es distinto. El menú nada más, ¿eh? Y me pareció un poco más rápida, más fluida. Y ya me dio bronca que me quería comprar la 7. Pero no, prácticamente casi tan nueva la mía, la 6. Así que nada. Pero pueden ver en mi Instagram a qué viene esto. Videos con la GoPro, etcétera, etcétera, etcétera. Desde ya, muchas gracias. Y sí, nos estamos escuchando mañana. Voy a tratar de hacer los más cortos episodios porque son muy largos, me parece. Me cuelgo a hablar y hablo, ¿no? ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Chau, hasta luego. No dejen de escuchar ByresMac y todas las reviews que nos puedan dejar en todos lados: Spotify, Apple Podcasts y todas esas cosas van a ser muy bienvenidas. Y obvio que sean 5 estrellas, que sean reviews buenas, nada, mentira. Que sean las reviews que quieran. Como dije, la primera review de ByresMac fue Habla con fluidez, carajo, me puso un tipo. Así que creo que ese día traté de mejorar mi forma de hablar con fluidez. No hablo bien, hablo todo junto, todo en una pelota. La verdad que ustedes son héroes por tratar de interpretar lo que yo, si están escuchando este podcast, ¿no? Lo que yo digo. Pero bueno, desde ya, muchas gracias. Chau y hasta mañana.